Se ha quedado a oscuras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, del, del día, de la obra del país donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Do de Coaching de la Academia Online Do Coaching y autor de la saga hacia de Reactividad, saga que se compone, ya sabéis, de tres libros: el libro número uno, el libro número dos, el libro número tres. Tres libros que vienen acompañados, cada uno de los libros, de una serie de vídeos para complementar la información a nivel visual, gráfica y práctica. Y luego tenéis el diario de los paseos con mi perro, un diario que os dura tres meses para rellenar con una serie de preguntas y ejercicios que os pongo aquí en este diario. El diario lo podéis coger con, junto con la saga, que sale con descuento, o lo podéis coger también en Amazon, el diario. La saga solamente la podéis coger en la página de reactividad.com ¿vale? Y tenéis acceso cuando os llegan los libros, pues, eh, os llega un, un email con la factura y con el enlace para activar los vídeos y que los podáis ir viendo. Bien. Dicho esto, hoy quiero que hablemos de algo muy importante. Ya sabéis que en cuanto a rituales de agresión, entre comillas, ¿vale? Eh, hay una serie de, de, de rituales entre perros que eh, es, por ejemplo, el marcaje. Eh, al menos yo lo clasifico así, y. Y bueno, es que realmente es así. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. El marcaje, el revolcón, la discusión y la agresión. El marcaje, el revolcón y la discusión no son, no son realmente importantes. Evidentemente, es muy importante el marcaje porque forma parte de la comunicación canina en cuanto a poner límites a otro perro. Eh, el revolcón y la discusión, bueno, habría que ver ahí qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando para que pase este, esta, esta conducta, esta reacción, pero. No suelen tener importancia porque no hay un contacto físico en cuanto a agredir. Son, nuevamente, no echan boca, sí que puede haber alguna pequeña herida por, por, por cercanía, eh, el típico piercing en la oreja, en el labio, en la nariz o lo que sea, pero que es por cercanía, no porque los perros tengan intención de morder. Pero luego tenemos la otra escala, la escala mayor, que es la escala de la agresión. Y aquí sí que tenemos un problema porque la intención del perro sí que es morder, sí que es atacar, incluso es matar al otro perro. ¿vale? Eh, y aquí tenemos un problema muy grave. ¿Qué pasa? Que normalmente el 99% de las veces, o el 95% de las veces que vemos perros eh, embarallarse en ese sentido, normalmente son discusiones, revolcones y marcajes, que no tienen, como digo, gran importancia más allá de entender el contexto y, bueno, pues si tenemos que trabajar algo, lo trabajamos, etcétera. Pero, hay un problema gordo cuando hay una agresión. ¿Por qué? Porque si agreden a nuestro perro, evidentemente lo pueden llegar a matar. Evidentemente, si tú tienes un perro que agrede, ya puedes ponerte las puñeteras pilas para ayudar a, a, a este perro a que no agreda. ¿Qué pasa? Eh, el, el motivo por el que un perro agreda son múltiples, ¿vale? El tema de la agresividad es multifactorial. Eh, hay muchas causas detrás. Una de ellas, la, una de las principales... Puede ser el miedo, puede ser la falta de socialización, ¿vale? Eh, puede ser haber hecho muy mal las cosas con respecto a, a las relaciones con otros perros, por parte nuestra también. Pero el caso es que hay un problema. Cuando un perro muerde, ataca, agrede, con eh, intención de realmente hacer daño, es decir, de hacer presa o de matar la presa, ¿vale? Eh, hay un problema gordo. Entonces, os voy a explicar un caso que le pasó a una alumna de la academia que nos lo explicó la semana pasada porque le pasó, hace, le, le pasó la semana pasada. Quería haber grabado este vídeo el viernes, pero bueno, por problemas personales no lo, no lo pude hacer. El caso es que esta persona, esta alumna tiene tres perros, ¿vale? Tiene tres, tres perros de caza, tres podenquillos, y eh, iba con sus tres perros, con la, con la correa, ¿vale? Paseando. Eh, uno de sus perros, que es con el que más eh, estamos trabajando, tiene este problema de. Bueno, tiene, tiene este problema, tiene un problemilla de. Como que de no aceptación. Es un macho que no está castrado y tiene un problema de no aceptación de otros perros machos no castrados. Y suele tirar de mucha reactividad y de. Eh, bueno, de ladrar bastante y de ponerse muy tenso con perros no castrados. ¿Qué pasa? Que iba paseando tan tranquilamente por donde nuevamente pasea y se, se cruzó con una persona, con su perro, que este perro iba suelto. Es un perro que ya se habían encontrado a, eh, anteriormente, que no había pasado nada, el, claro, anteriormente el perro siendo un poco más joven y el otro perro siempre suelto. Que yo soy firme defensora de que los perros anden sueltos por las zonas en las que puedan andar sueltos con supervisión y evidentemente sabiendo dónde los soltamos y conociendo a nuestro perro, el carácter de nuestro perro o si tiene algún problema o no nuestro perro para saber dónde podemos soltarlos. Los perros no pueden ir atados los 24 horas del día ni todos los días. Los perros necesitan correr y necesitan eh, explorar y necesitan ser libres en ciertos momentos, pero tenemos que ser responsables de dónde, cómo y cuándo los podemos soltar el caso es que este, este hombre siempre llevaba este perro suelto, y este perro suelto tiende a acercarse porque no le hace ni puñetero caso a su dueño y entonces tiende a acercarse a otros perros, ¿qué pasa? que normalmente hasta, hasta hace poco pues no había ningún problema, pero ahora no sabemos por qué, porque yo no conozco la historia de este perro eh, ha empezado a agredir y, y el veterinario le comentó a, a, a mi alumna que este perro era el eh, tercer perro que llegaba por mordeduras de este otro perro. Y mordeduras eh, importantes, no como digo, el típico piercing por una discusión, no, 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 mordeduras importantes. De hecho, os voy a poner una primera fotografía ¿vale? Eh, y os explico. ¿vale? Este es Ancho, este es el perro que fue agredido. Tiene aquí todo el cuello, si lo, lo veis, tiene todo el cuello abierto con grapas y una y un, y una sonda, ¿vale? O sea, un para que filtre la para que supure, ¿vale? La, la herida. Creo que se llama sonda. Ah, no, ahora se me ha ido de esto de la cabeza. Bueno, el caso es que ella, ella iba con sus tres perros, acercó este otro perro y se quedaron pues muy muy cerca, se ladraron, ¡oh! Porque este perro, eh, 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 Ansa, como digo, es un perro que no tolera mucho los perros machos castrados y les ladra. Y como, la, como, como ella sabe cómo es su perro, pues no quería que se acercara al otro perro porque no quería que se liaran a, la, a ladridos y tal que cual. Pero el otro perro se acercó. El caso es que ella retiró al el suyo para irse, y cuando retiró al suyo para irse, con los otros dos, o sea, con los tres, el perro que estaba suelto fue directamente a este perro por la espalda. Por detrás, se le tiró encima y le enganchó por el cuello este perro estaba encima suyo le enganchó con el cuello enganchado con, la con el cuello enganchado con la boca de este, de este perro que, que agredió y eh, no solamente enganchado, sino que hacía el movimiento de, 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 de caza, vale como, como de matar la, la presa, fijaos que muchas veces hablamos y, y aquí hay a veces una un, una, un no querer aceptar ciertas cosas, ¿no? Y es que, evidentemente, el tipo de morfología, el tipo de morfología va directamente relacionado con la raza, ¿vale? Cada raza tiene un tipo de morfología, luego están los cruces, que tirará más hacia una o tirará más hacia otra. Pero es evidente que la morfología está directamente relacionada con la, con, con la raza en concreto, y estas dos cosas están directamente relacionadas con, la, con el tipo de mordida y con la potencialidad de la mordida. ¿vale? No es lo mismo un perro de presa que engancha y que no suelta. A un perro, este perro era es un, un cruce de galgo con algo más, no sé si era galgo con labrador y algo más, no sé, tipo así, ¿vale? Pero un cruce de galgo, y con lo cual lo que quiere decir que es un perro de caza, que lo que va a hacer es, no va a hacer tanto presa, sino que lo que va a hacer es más matar la presa. Entonces, él tenía el, enganchado el cuello a, a ancho, que es este perro. Jaspeado el, de, el perro de mi alumna y lo tenía enganchado del cuello por aquí arriba y eh, pues hacía así, o sea, lo, lo sacudía, ¿vale? Claro, el perro pues eh, estaba medio ahogándose, suerte que uno de los colmillos estaba enganchado en el collar, el otro colmillo sí que le enganchó. Y ahora, ahora veréis cuáles fueron las consecuencias para que esté todo el cuello así. ¿Qué pasa? Que, que claro, evidentemente tenían que separar porque no, no... No se paraban. Lo primero que, que hizo ella, porque el tío tampoco es que hiciera mucho, de hecho intentó separar, eh, se llevó un bocado y se fue, y la dejó a ella eh, apáñatelas, ¿sabes? Ella con los dos otros perros suyos con la correa, con el otro perro suyo que lo estaba matando, el de arriba, y sin saber qué hacer. ¿Vale? Entonces, lo primero que probó fue eh, lo típico, que se, lo, lo más general, que es lo de levantar las patas traseras. Levantó las patas traseras al perro que agrede porque una cosa muy importante os voy a decir ahora, que es un inciso, que es súper importante en este momento del vídeo. Bueno, aparte de que te, de que te le des al like y te suscribas, eh, una cosa súper importante es que cuando un perro agreda a tu perro, tú te tienes que olvidar de tu perro. Es decir... Tienes que coger y separar al perro que está agrediendo y queriendo matar al tuyo. No intentes coger al tuyo, porque le vas a dejar toda la ventaja al agresor. Vas a inmovilizar, quizá, mucho más al tuyo, lo vas a poner más en. en, en, en una situación de debilidad y le vas a dar todo el poder al agresor. ¿Vale? Pues en plan, vale, tú aguántame la pieza que yo lo termino matando. Entonces, sé que es algo que puede costar de entender o que puede costar a la hora de reaccionar, pero creerme que si no lo hacéis así, corréis un grave riesgo de que vuestro perro muera. Entonces, olvidaros momentáneamente de vuestro perro, si quieres salvar la vida de tu perro, tienes que separar al que está agrediendo a tu perro, no coger al tuyo, separar al que está agrediendo, ¿vale? Es como le vas a salvar la vida a tu perro. Entonces, esta chica, esta mujer, mi alumna, que digo lo de mi alumna de la academia, no porque, evidentemente, ella ha cogido una serie de conocimientos a la hora de enfrentarse a diferentes situaciones y tal y cual, pero simplemente lo digo porque, lo, evidentemente, nos lo ha explicado en, en, en el webinar, nos lo explicó con todo detalle y esto es súper importante para aprender de eso. Entonces, esta persona, ella, la dueña del perro, que estaba abajo ahogándose y, y que con, entre la vida y la muerte por parte del perro de arriba. Eh, porque, claro, otro perro, el perro de abajo quería, quería intentar defenderse, pero no podía porque lo tenía enganchado de aquí y le estaba haciendo el movimiento de, la, de, de, de matar la presa. Entonces, no le estaba dando margen, evidentemente, ninguno a, a poder defenderse. Entonces, ¿qué hizo? Intentó levantar las patas al perro que agrede, eh, no soltaba el perro estaba encegado y, y no soltaba el tío vino, intentó separar, como digo, se ve que se llevó un, un bocado o un contacto con los colmillos de alguna manera y se fue y entonces ella mm, eh, claro al no funcionar en lo de las, las, las lo de la, levantar las patas que no siempre funciona, eso funciona cuando es una pelea leve, pero cuando está enganchado realmente es complicado que simplemente levantando las patas funcione entonces, lo que en, mi, en el canal, en mi canal de, de YouTube vas a encontrar vídeos eh, mmm, hablando de, de cómo podemos separar una pelea entre perros, que es súper importante que lo sepas. Sé que es un tema que no es agradable para nada, pero esta situación te la puedes encontrar en cualquier momento de tu vida. Y es muy importante que sepas cómo reaccionar. Porque. Eh, Veo a muchísima gente cuando hay una trifulca entre perros que no tiene ni puñetera idea de cómo separar esa trifulca de perros. Y hablo de discusión, simplemente, que no saben separarlas. Ya no hablo de peleas. De pelea, de una pelea, de una. Más que una pelea una agresión, porque una pelea es entre dos. Cuando hablamos de una de una agresión de que uno engancha a otro, eh, la gran mayoría de personas no tienen ni puñetera idea de cómo hacerlo. Y eso significa la muerte del perro. Y si es tu perro, te va a joder un montón. Entonces. ¿Qué hizo esa persona? Tenemos, tenemos que saber más o menos tener unas ideas de cómo podemos separar una pelea de perros o, o cuando un perro agrede al nuestro, y luego actuar con los recursos que tengamos en el momento, porque no es lo mismo que se te peleen en casa, a que se te peleen en el jardín, a que se te peleen en un parque de perros que a, habiendo más personas, a que se te pelee en la montaña estando tú sola. Eh, que prácticamente era el caso, que no estaba la persona, la otra, el dueño del otro perro, pero como si no estuviera. Entonces, tienes que actuar con los recursos que tienes. Y los recursos que ella tenía era la correa de su perro. Entonces, ella cogió la correa de su perro y quiso pasarle por debajo del cuello al perro agresor para, evidentemente, pasársela, ahogar, para matar al perro, no, para... Procurar que haya, que haya falta de oxígeno y el perro abra la boca. ¿vale? Y aquí, por favor, que nadie me diga ¡Ay, no, pobre perro! Si te están matando a tu perro, si a mí me están matando a mi perro, me da exactamente igual lo que le pasa al otro, eso para empezar. Pero evidentemente, esto de, de coger la correa que tienes, pasarla por debajo del cuello del otro, del perro agresor, cruzarla por arriba y hacer fuerza para eh, provocar la asfixia y que abra la boca. En el momento en que abra la boca, tú ya lo retiras. Y ojo, lo retiras y, te, y lo aguantas. Porque si lo retiras y lo sueltas, va a ir otra vez directamente hacia el, hacia el perro. ¿vale? Entonces, esta persona lo hizo en el momento en que ella pasó el brazo. Claro, esto hay que tener, uno, una templanza brutal. Eh, una, unos cojones brutales. ¿Por qué? Porque corres el riesgo. Evidentemente, tienes que acercarte demasiado. Acercarte mucho a la cabeza del perro que está agrediendo. Y eso es un riesgo. Pero, pues, cada uno sabrá el riesgo que quiera coger. Eh, pasar el brazo por, el cuello de, por debajo del cuello de la, de, del perro y en el momento en que hizo eso, eh, el perro soltó. ¿Vale? El perro soltó y entonces la persona cogió, la persona, ella cogió al perro agresor y le pidió al dueño del perro agresor. Que cogiera al suyo. El suyo se quedó tumbado sin moverse, ni siquiera salió huyendo. Se quedó tumbado, no sabían las heridas que pudiera tener, etc. El caso es que bueno, nada. Eh, luego se intercambiaron los, los, los perros al cabo del rato. Dejaron que se. ¿Qué tal? Bueno, le dijo que, que le ves, tal y cual. En principio dice que no le vio nada, un simple agujero. Y nada, entonces, bueno calmaron un poco el ambiente, eh, se intercambiaron los perros y se fueron. Bueno, cuando se intercambiaron los perros, este tío empezó a darle guantazos y, y le empezó a pegar a, a su perro, ni que sirviera de nada. Y echándole la bronca y culpándolo, que tiene que decir Digo que este, este perro, este perro, este perro de esa persona irresponsable terminará muerto. Y esto lo hemos comentado y sabemos que ese perro terminará muerto. Eh, por culpa de una persona irresponsable que no debería de tener ni, ni un peluche. Bien, ¿qué pasó? Que le estuvo mirando, tal y cual, había evidentemente sangre, ¿por qué? Porque también ella recibió una serie de, de, de colmillazos en los brazos y tal y que cual. Ella también tuvo heridas, pero en principio tenía un agujero el, el perro. Bueno, y parecía que no era mucho. Os voy a poner una foto. Para que veáis el resultado del agujero. Mirad. ¿Por qué os pongo esta foto? Porque en lo que era en un principio de un agujero, que dice, bueno, pues tampoco mucho. Al cabo de, 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 del rato empezó a sangrar. Entonces, evidentemente, se lo llevó al veterinario. Porque también empezó a, a, a hincharse mucho. Entonces lo llevó al veterinario y lo que podía parecer un simple agujero de colmillo mmm, sencillo, lo que hizo el veterinario fue a estas pinzas que usan para separar tejido, que son redondas, ¿vale? Pues para mirar la profundidad lo que hizo el veterinario es, es meter la, la tijera dentro del agujero a ver dónde hacía tope. ¿Vale? Y le entró toda la tijera en medio. Le entró toda la tijera. ¿Qué quiere decir? Que le arrancó Varios tejidos. Fue un mordisco al hacer, al hacer eh, el movimiento de, de matar la presa, iba entrando el colmillo, el colmillo iba entrando. Y suerte que el otro colmillo estaba enganchado en el collar. Por eso, aunque llevéis arneses, que el perro es mejor que el perro lleve collar. Aunque no lo cojáis del collar, pero que el perro lleve collar. ¿Por qué? Porque le estáis protegiendo el cuello de una agresión. ¿vale? Por suerte, por suerte. Ese otro colmillo dio en el collar, y pero el otro le perforó varias, eh, le perforó bastante. Vamos, le rompió todos los tejidos. Entonces, pues el veterinario tuvo que evidentemente abrir todo el tejido para poder coserlo, porque le desgarró todo, a pesar de que era agujero, le, le desgarró todo, ¿vale? Y entonces, eh, claro, es ah, entra por aquí, pero le rompió, le rompió todo el cuello. O sea, le rompió el tejido de todo el cuello, ¿sabes? Por dentro. Por eso tuvo que abrir, tuvo que abrir todo el cuello para coser tres capas, porque tiene un montón de puntos por dentro y luego las grapas por fuera. ¿Sabes? Aquí está el agujero del colmillo, le perforó por dentro todo esto, que es lo que tuvo que abrir el veterinario para coserlo. Fijaos, lo que puede parecer un simple agujero que, eh, ojito, que te puede desgarrar por dentro Tanto a nivel de Bueno, de capas Ya no solamente las capas de las pieles Sino de, de, de membranas De musculatura, de tendones, etc Entonces Bueno, el perro está recuperando Está bien, cada vez está un poquito mejor eh, Esto ha pasado hace 4 o 5 días Y os quería comentar este caso Porque, señores eh, Sé que no es plato de buen gusto eh, Pero todos tenéis que estar, que estar preparados para una situación así, porque nadie, absolutamente nadie está exento de que pasen estas cosas. Nadie. Sea porque una persona irresponsable suelte a su perro. Que insisto, soy fiel defensora de soltar a los perros, de que puedan correr libremente, pero tienes que saber qué perro tienes y tienes que currártelo para realmente poder soltar a tu perro. Y que el perro evidentemente descargue energía y no esté frustrado todo el día con la correa. Pero si tú tienes un perro que tiene problemas con otros perros y agrede, ya no digo que marque, ya no digo que pegue un revolcón, ya me refiero a un perro que agrede, porque el veterinario como digo le dijo a ella que había acudido a su veterinario, vete a saber si habrán acudido a otros, pero a su veterinario habían acudido tres perros ya con heridas considerables por este perro que agredió. Por eso digo que va a acabar mal este perro, porque esta persona, no penséis que esta persona va a poner manos a la obra, va a pagar a un profesional para que le ayude. Esta persona no va a soltar un céntimo y esta persona solamente sabe echarle la culpa al perro. De hecho, como digo, cuando le, de, le devolvió el perro, solamente se le ocurrió darle unas buenas hostias. Gente así no debería de tener perro. Gente así no debería de tener perro, porque, porque uno, le jodes la vida a ese perro. Y dos, le puedes joder la vida a otro perro y evidentemente a la familia de ese otro perro, que puede terminar muerto, ¿no? Entonces, señores, tenéis que ser responsables por un lado y tenéis que ser habilidosos por el otro cuando os pase, porque os puede pasar, por suerte, a mí personalmente, a mis perros. Nunca la han, han agredido de esta manera. Sí que han habido muchos eh, perros que han venido a buscar bronca, discusiones, etc. Pero agredir así, no. Y, y aunque llevo muchos años en el mundo del perro, miedo me da el día que pase. ¿vale? Eh, no, por, no por no ser capaz de, porque he tenido otras ocasiones en las que con otros perros han habido este tipo de situaciones y personalmente... Sí que me sale esa templanza como para no alterarme, no gritar, no pegar, no tal, en el sentido de saber separar una pelea. Pero, que digo, no es lo mismo una agresión que una discusión. ¿vale? Una discusión es muy sencilla de, de solucionar y de retirar. Pero cuando el perro está enganchado con la boca a, con otro perro, tienes que saber hacerlo. Y por favor no tiréis unos perros de otros, porque lo que vas a hacer es que el perro que está siendo agredido lo despieces prácticamente. Entonces no hay nada peor y esto por desgracia se ven vídeos en internet, no hay nada peor que un perro esté enganchado, mordiendo, agrediendo a otro perro y las personas por un lado tirando por uno y por otro lado tirando por otro. Digo, lo vais a hacer añicos. Al perro agredido lo vais a hacer añicos, ¿vale? Entonces como digo, olvidaros del perro agredido. Aunque sea el vuestro, aunque sea el vuestro, vuestro objetivo es quitar al perro que agrede. Solamente vais a poder salvar la vida a vuestro perro si retiráis al perro que agrede y no vais a empeorar más la situación, porque si queréis estirar de los perros, vas a desgarrar al otro perro, vas a desgarrar a tu perro, ¿vale? Si tienes un perro con problemas de agresión, ya tardas en acudir a un profesional. Ya tardas, ¿vale? Y evidentemente, si tienes un perro con problemas que agrede a otro perro, ni lo puedes soltar, ni debería ir sin bozal. El bozal es una herramienta temporal, debería ser temporal, ¿vale? No acomodarse en, ah, como mi perro muerde, como mi perro come comida del suelo, como mi perro tal, le pongo bozal y así yo me lavo las manos y me quito de problemas. No, no me seas vago, no me seas seas cenutrio, sino que cúrratelo. El bozal es una transición, debería ser una transición para ayudar a tu perro a, a lo que sea, al tema de la agresión, al tema de no comer comida del suelo, etcétera. Pero no debería, no debería ser algo constante. Eh, porque es muy incómodo, los bozales son muy incómodos para los perros, ¿vale? A ninguno les gusta, lo pueden aceptar más, lo pueden aceptar menos, pero a ninguno les gusta. Entonces, no, no, o sea, curratelo, curratelo y si no quieres currar nada, no tengas perro, que no es obligatorio tener perro. Entonces, haré otro vídeo, a ver, hay un vídeo eh, muy al inicio de mi canal, ¿vale? Eh, donde hablo de diferentes maneras de poder de poder separar una pelea de perros, ¿vale? Lo tienes en mi canal de YouTube. Eh, si tú buscas en mi canal de YouTube cómo separar peleas o algo así, te sale el vídeo. Pero igualmente intentaré hacer uno más reciente, hoy día, de, de, más reciente, esta semana o la que viene, intentaré hacer un vídeo explicándolo de nuevo o con más detalle. Ah, dicho esto, de verdad, tener mucho cuidado, pero por más cuidado que tengáis... Nadie, nadie, ¿eh? nadie, ni yo, o sea, ningún profesional, ni ninguna persona, ni nada por el estilo, está exento de que aparezca un perro con dueño o sin dueño que venga a agredir seriamente a nuestro perro. Y como no sepas cómo hacerlo, tu perro está muerto. ¿Dónde viene el problema? Cuando tú estás sola o estás solo. Y los que agreden son dos, tres, cuatro perros. Ahí estás vendido. Ahí estás vendido. Porque una persona sola, eh, ante cuatro perros, por ejemplo, que están agrediendo al tuyo, vas a soltar uno, pero te quedan otros tres. ¿Sabes? Entonces, sola, es, esto es un poco complicado. Pero hay una manera en la que realmente pudiera llegar a ser, no, 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 no es la más aconsejable. Pero que se que recurrir a ella, yo recurro a ella con los ojos cerrados, ¿sabes? Porque si la vida de mi perro está en juego, sinceramente, lo único que me va a importar es la vida de mi perro. Uh, haré un vídeo sobre esto, ¿vale? Y, y hablamos. Dime en comentarios, porfa, si quieres, si sabes separar una pelea entre perros, no una discusión y una pelea, o más que una pelea, una agresión. Eh, dime si te has encontrado alguna vez en alguna, en alguna de estas situaciones, qué ha pasado, etcétera. Porque, oye, depende de qué historia me cuentes y tal. Pues a la hora de hacer ese otro vídeo, me va a servir como ejemplo. Uh, ¡Qué golpetazo le he dado a la mesa! Me va a servir como ejemplo para a la hora de explicar en el vídeo las diferentes maneras de, de separar una agresión y tal. Como ejemplo para este vídeo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente, siguiente vídeo. Que tengáis muy buena semana. Y nos vemos. Recuerda que tenéis la saga en y recuerda que tenéis durante el mes de febrero podéis acceder a la academia por solo 49 euros. Esta promoción solamente va a estar en febrero. Así que si quieres entrar en la academia, aprovechar de mirar también los webinars, los 13 cursos, si quieres que evalúe algunos vídeos tuyos, etcétera, entra en la academia, que este precio es ridículo y puedes entrar eh, a ese precio a solo 49 euros. Y solamente estará esta, esta opción durante el mes de febrero, ¿vale? Que es el mes de la MUG y, mira, lo quería hacer así. Si no, ya sabes que lo, solamente estará o la trimestral o la anual, pero no estará esta. Nada más, nos vemos en el siguiente, en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho y recordar eh, aprender estas cosas que, aunque no son agradables, son muy necesarias porque la vida de tu perro está muy en juego. Nada más, nos vemos. Chao.